bon vespre a tothom. Gràcies a tots vosaltres per ser aquí avui, acompanyant l'advocat Gonzalo Goye. Moltes gràcies, Gonzalo, per venir de la feinada que tens, que va fer l'esforç de venir a l'illa. Tot tenim molt d'interès, escoltant-lo presencialment. I també molts de nosaltres som aquí en reconeixement de la seva feina constant i incansable, i pilar de la defensa dels drets i llibertats dels líders polítics catalans que duen endavant el procés d'independència i que persisteixen en el camí de construir un nou estat d'Europa en forma de república i donar compliment al mandat del 1 d'octubre. La delegació del Consell de la República a les Illes Balears, que avui organitza aquest acte, va començar la seva constitució el juliol del 2021. Han començat a caminar cercant els actes que puguin servir d'estímul per contribuir a un pla d'actuació atractiu per a la nostra societat, que impulsi els objectius del Consell, aquells que ell defensa, i en la perspectiva d'un horitzó polític i nacional compartit, si així ho expressa lliurement la voluntat de la ciutadania de les Illes Balears. La presentació del llibre d'avui la farà l'advocat Miquel Oliver, amb més de 40 anys de professió. És una persona destacada per les seves actuacions davant la injustícia i pel seu reconegut coratge. Membre de la delegació del Consell i ferm defensor del valor d'aquesta institució i del seu paper fonamental en l'àmbit internacional per aconseguir aquest nou estat independent d'Europa. I finalment, volen dir gràcies, Gonzalo, per tota la feina que fas de forma constant i incansable i per liderar un equip d'advocats feiners preparats i compromesos en qui mantens un pols constant en la injustícia espanyola. La vostra feina es garantia que una altra justícia és possible. Moltes gràcies. Bon vespre, benvinguts una vegada més a aquest acte. M'ocuparé de la presentació d'en Gonzalo, així m'ho ha encarregat la delegació del Consell de la República i ho faré, evidentment, amb molt de gust i entusiasme. I començaré per un tòpic, i el tòpic és que no cal presentar en Gonzalo perquè és una persona prou coneguda, surt amb més freqüència de si que ell voldria en mitjan de comunicació, per bé o per mal, és un home que ve sempre, en la majoria dels casos, identificat com l'abogat del president Puigdemont i, per tant, és persona, com dic, prou reconeguda. Jo voldria destacar, no obstant, una sèrie de fets, una sèrie de característiques de la seva personalitat que jo penso que poden ser d'utilitat en aquests moments. I me refereixo a ell com una persona decidida, persona determinada, una persona que no té por, que és valenta. I ho demostra en la seva actuació, en el seu dia a dia, en la seva assistència que dona en els polítics exiliats. Perquè no és fàcil acostar-se en aquest tipus de feines sabent les dificultats que tot això comporta. En el llibre que avui presentam, en Gonzalo conta una sèrie d'incidents que aquesta feina d'assessorament en el president Puigdemont li comporta en forma de dificultats que fan que no sigui gent còmode la seva actuació professional. Per bé, Gonzalo és una persona com de preparada i aquesta preparació ja li ve d'una primera etapa de la seva adolescència. Ell va néixer a Xile, el seu pare era un periodista, un reconegut periodista, un lluitador contra la dictadura del general Pinochet, i el va instruir adequadament sobre el que eren els drets, sobre el que era la defensa dels drets i llibertat de la persona. I a més, com a bon periodista que era, li va donar les lliçons pertinents sobre el que era la informació, l'opinió, una informació que sempre havia de ser contrastada, i l'alertava especialment sobre el que era la manipulació informativa. Ell, a lo
llarg dels anys ha pogut constatar en la seva pròpia persona el que és aquesta manipulació i el que és aquesta informació sense contrastar, que fa que això, en definitiva, sigui un gran inconvenient a l'hora de desenvolupar la seva activitat. Amb aquest bagatge formatiu, se va traslladar a Europa, va venir, va passar per Alemanya, en primer lloc, després per Anglaterra, i jo va aterrar a Espanya, a l'estat espanyol. I va tenir una primera experiència, diríem, molt negativa, injusta, segons ell mateix ha manifestat, que li va ocasionar una privació de llibertat. I estant en aquesta situació de privació de llibertat, va cursar estudis de dret, en aquesta institució que aleshores hi havia, d'això de Universitat d'Instància, no crec que se deia, i li va que aprofitar molt bé aquests estudis perquè va sortir d'aquesta situació incòmoda amb un gran bagatge, amb una gran formació com a jurista i va iniciar una carrera professional d'èxit. Va iniciar aquesta carrera, la va seguir fins que va tenir l'oportunitat de conèixer, tratar i que el contratassin també com a assessor en el senyor Puigdemont i els altres exiliats polítics de Catalunya. Ell, quan va acceptar aquest càrrec, evidentment era conscient de la gran dificultat que li podria comportar tot això. I aquesta dificultat, que si llegiu el llibre que vull presentar, la veureu recollida en distints apartats dins el mateix llibre, li va comportar, evidentment, moltes dificultats també, en forma de el que és la vida quotidiana, quan es debatí vas a comprar espai a la panaderia, rebre insults, quan acabes la feina a la rebaixa i te'n vas a la cafeteria a fer una cervesa, trobes també persones que t'increpen, amb paraules poc agradables, tot això se va accentuant i és objecte en el seu espai professional de dos robatoris que possiblement tenien altres finalitats que dur-se'n qüestions materials, els podria interessar molt més informació que volien treure dels seus aparells electrònics que tenia per allà de dins. I, a més, cada dos per tres estava la seva empresa d'advocats sotmesa a inspeccions fiscals. Contínuament tenia inspeccions d'aquest tipus que, evidentment, li dificultaven molt aquest exercici professional. Però el més greu de tota aquesta història és el que li està passant en aquests moments arran de l'actuació d'una senyora que se diu Maria Tardón. La senyora Maria Tardón és una jutgessa de l'Audiència Nacional, jutgessa que el vol incriminar amb una història referida a blanqueig de capitals. El senyor Boye, en el seu llibre, i d'una manera molt extensa, mos ensenya documentació, mos fa tot un relat de lo que ell considera que és la seva actuació dins d'aquesta història. I, evidentment, nega qualsevol imputació relativa a això. El que passa és que la senyora Tardón és una jutgessa de l'Audiència Nacional que sap on va, no? Sap on va en el sentit de que té molt clar que per intentar defensar aquest principi intocable com és la unitat de la pàtria, que diuen, i tota aquella gent que intenta qüestionar-la com són els polítics catalans o com són l'entorn d'aquests polítics, com pot ser el mateix abogat Boye, tot això realment els crea un estímul especial i saben que actuant dins d'aquest terreny fan mèrits. I aquests mèrits, segons aquesta gent que estan a dins d'aquest tema que se diu el Deep State, que és aquest estat profund, aquest estat allò on els funcionaris manegen la llei un poc així com volen, la seva conveniència, i contra els quals lluita, evidentment, en Gonzalo Boye. D'aquesta manera, i amb aquesta lluita, aconsegueixen, millor dit, aquesta jutgessa aconsegueix fer aquests mèrits que són els que li han de servir després per pujar per amunt a dins la seva carrera judicial. I m'apareix que no m'equivocaré gaire si d'aquí un cert temps, no massa, que la senyora Tardón li veiem asseguda a una de les cadires de la sala segona del Tribunal Suprem.
aquí li va passar a una altra jutgessa, que és el nom de la Mela, que va ser la primera jutgessa que va empresonar en els polítics, que l'home era molt innocent, va anar a Madrid pensant que trobarien justícia, i que actualment està ja a la mateixa sala segona. I també li ha passat, i aquesta és una decisió recent, una altra jutgessa que se diu Doña Concha, Doña Concha Espejel. Concha Espejel, que va ser la que va presidir el tribunal que va jutjar en el senyor Trapero, el mosso d'esquadra, i que, a pesar de ser exalt, la seva opinió, recuida amb un vot particular en la sentència, era de condemna forta i exigent per aquest senyor. Aleshores, Doña Concha ja ha rebut el seu mèrit i ja està a una cadira del Tribunal Constitucional. Però el senyor Boye, que el tenim aquí, lluita contra això, és valent, no s'acobarda i, a pesar d'aquestes dificultats, està decidit a continuar endavant. I espero que en les cales que troba entre nosaltres ens servirà d'estímul per continuar amb aquesta lluita i no defallirà. Volia també destacar que el senyor Boye és un jurista, m'atreviria a dir que és un molt bon jurista. Els seus coneixements són amplis, es fa fet d'estudis així com us he comptat, i és un perfecte coneixedor de la llei de procediment i del dret substantiu, tant d'aquí d'Espanya com especialment el dret europeu. I és d'aquí on ell, d'una manera molt decisiva, pot ajudar a tots els seus defensats que estan en una situació tan incòmoda. El senyor Boye, evidentment, és l'assessor principal del senyor Puigdemont i dels altres exiliats que estan amb ell, el senyor Ponsatí, el senyor Comín i també el senyor Lluís Puig. Però també presta assistència a altres persones implicades a dins d'aquest procés, a dins d'aquesta causa de la independència. I ell és l'assessor també del president Torra, implicat en aquesta història de la llibertat d'expressió i de les pancartes, amb la presidenta del Parlament, Laura Borràs, amb el senyor Josep Lluís Alai, el cap de comunicació del senyor Puigdemont, i també, i crec que és destacable aquí en aquest moment, d'un paisà nostre, com és en Baltoni, en Josep Baltoni, que està al·lot del poble, que en un moment donat se va atrevir a dir en unes cançons que el rei Borbó era un corrupte i un lladre, que això li va comportar penes de presó, intenta fugir d'elles a l'exili a Bèlgica, i que, així com han anat els aconteixements, evidentment, podem afirmar que en Josep Baltoni, que en aquell moment no anava tan equivocat. El senyor Gonzalo, que tenim amb nosaltres avui, ha de lluitar, des del punt de vista jurídic, contra el que és el deep state, que és el que ja han dit i han definit com aquest estat profund. I crec que seria interessant fer un breu repàs de el que va ser, diríem, la història del procés. El procés va començar després d'una sentència desconstitucional, allà on s'havia tirat en terra aquell estatut que s'havia aprovat en referèndum. Va començar el procés amb una horda d'aquestes prospectives, i aquesta paraula dins del món jurídic és molt delicada perquè és un terme que està totalment prohibit. Una gestió o una investigació prospectiva és aquella que té com a finalitat investigar sense saber si hi ha res respecte de la persona que s'investiga, a veure si troben qualque cosa. I això va ser la primera decisió que s'ha pres per part de fiscal Zaragoza, conegut també, que el va enviar en el cap de la policia judicial de Catalunya, que era el tenient coronel Baena de la Guàrdia Civil, que aleshores, després dels mèrits que segurament ja va contreure, ja va ser general, ja, perquè realment va fer una feina molt a gust des que li comanava, aquest tinent coronel va fer un atestat, la de falsedats, la d'incoherències, allà on parlava de violència, parlava de tumultos i d'històries d'aquestes que no tenien cap base, perquè l'únicament el que hi havia hagut, hi havia
passa un dia a Madrid i el senyor Llarena, jutge instructor, el recueix, l'espera ansiosament i ja tenia les ordres de presó preparades per tots aquells altres polítics que van allà esperant justícia, com deia abans, però jo l'únic que van rebre va ser un engrillonament. I després hi ha un tercer personatge, que és el senyor Marchena, jutge també que presideix la sala segona, que va ser el que va dirigir el judici, que en el seu cop de potestes i en sa massa els va condenar, com segon tots, a molt d'any de presó. Aquest és el triumvirat, no? Baena, Marchena i Llarena, que quasi pareix que hi ha com una espècie de vinculació genètica entre ells, no? I que no sé si serà, el que sí, segurament hi ha és una afinitat en quant a l'educació que se li ha rebre per part d'aquestes persones, que està molt allunyada de ser que és pròpia d'una persona que vol anar en dignitat pel món. El senyor Boye, per tant, és el que s'ha d'enfrontar, de lluitar contra aquesta gent, i ho fa de la manera com ell ho sap fer, i molt bé, presentant escrits en forma de recursos, de recusacions, de revisions, que arriben en aquests alts tribunals, Constitucional, al Tribunal Suprem, i que provoquen un revoloteig de togues i un rebombari que els posa molt nerviosos i els crea un estat d'excitació, d'irritació. I comencen a dictar euroordres i resolucions que, evidentment, no estan fetes en la serenitat que s'han de fer quan un jutge vol actuar com li correspon i fa que siguin errònies i equivocades. Surten euroordres en borda d'extradició i de presó contra aquestes persones i el senyor Boye, des de Bèlgica, aconsegueix que els retornin, els rebutgin perquè estan mal fetes. I quan se tracta d'entrar en els fons dels temes, aconsegueix també amb èxit que en surtin ben parats els seus defensats. Me refereix, per exemple, no, com a fet molt significatiu, la sentència que se va dictar per el Tribunal d'Alemanya, de Holstein, que segons la versió de Madrid, del Tribunal Suprem, és un tribunal de províncies, com si no tingués importància aquesta decisió, que va alliberar el senyor Puigdemont de que es fos retornat aquí perquè el delicte de rebel·lió de sedició per el qual demanaven l'extradició no encaixava dins el que és aquest dret europeu. Però bé, aquests axis del senyor Boye, dins tot aquest món, se converteixen en bufetades a la justícia espanyola i comencen a rebre una i una altra i una altra, i això fa que els creï aquest estat d'anar a cercar-li, diríem, les incomoditats en el senyor Boye com han remotat anteriorment. No sé si m'allargo, però seré més breu i ho veuria. Però volia referir-me a un detall, perquè el senyor Boye és un bon missè. Nosaltres aquí a Mallorca empleem l'expressió missè, a vegades, com a substitutiu de bocat. I a mi és una expressió que m'agrada i l'empleem freqüència, perquè estiguis enterat. Estava dient que ell és un bon missè, però a vegades té fins i tot una ajuda complementària. Per part d'aquests personatges, que en definitiva són els que li creen la dificultat. M'estic referint a que fa unes setmanes o un mes una fundació de Madrid, que es diu Villa Cisneros, que reuneix a l'home més que es pos de l'ultradreta d'Espanya, li va fer un reconeixement públic en el jutge Llarena, precisament per la feina que està fent dins tota aquesta història del procés. I el senyor Llarena no va acceptar, no només va acceptar reconeixement, sinó que es va prestar en aquest acte i va fer un discurs d'agraïment. D'una manera molt torpe, per part seva, perquè el senyor Boye, que a més de bon missatge molt espavilat, ja té a dins la seva cartera el vídeo d'aquest acte, per anar-se en aquest tribunal europeu, que és la primera oportunitat que tingui, els ho mostri i els digui: ho veus com el meu defensat no pot anar
a Madrid a ser jutjats. Aquesta gent no els farà un judici. I crec que serà un argument que ja el tenen en compte i que és molt vàlid. Volia dir també que aquesta visió que jo estic donant d'aquestes altes instàncies judicials no és que correspon a lo que és l'administració de justícia en general a l'estat espanyol. Jo crec que en González estarà d'acord amb jo. Hi ha 5.400 jutges a dins l'administració i des de la meva experiència professional, que ja dins d'un orientant que és molt llarga, en una gran majoria són persones d'un comportament correcte, que fan una interpretació adequada de la llei, que exerceixen la seva independència així com cal i que en definitiva no se presten a aquestes històries a les quals es poden referir. Per tant, és just que faguem aquest reconeixement. I en tenim un exemple molt clar aquí, en aquest país nostre, en el territori nostre. Quan va venir aquella onada de brutó i porqueria de corrupció política, sèrie d'anys, fiscals d'aquí, molt valents i decidits, van promoure, van iniciar investigació. Uns jutges i instructors, també amb molta valentia, van instruir adequadament, malgrat les xiulades que suposen que eren rebre de la Zarzuela i de qualque altra institució, i un tribunal de judici que van sentenciar corregint aquest comportament i enviant a la presó en qui li pertocava. Ho dic perquè crec que és just fer aquest reconeixement i aquí a Mallorca crec que podem estar satisfets i orgullosos del comportament dels administradors judicials que tenim. El senyor Boye se serveix, evidentment, perquè ell està molt present, se mou molt. Si llegiu el llibre veureu que viatja contínuament d'una banda a l'altra i no pot estar per tot. I necessita els seus col·laboradors. I quan té un problema a Bèlgica, té uns contactes allà, i si ve a Alemanya, també, i té, per tant, els contactes amb les millors firmes, amb les millors eminències jurídiques d'Europa. I jo voldria, en aquest acte, recordo-lo, en aquest companyia dels abogats. A Bèlgica hi ha els abogats Beckaer, pare i fill, en Paul i en Simon, que fan molt bona feina. A Alemanya, en Wolfgang Schomburg, que és un abogat potent, no només de coneixements, sinó de físic, també. D'Escòcia, que dona assistència a Ponsatí, a Mirambar, també és molt brillant, i darrerament és d'Itàlia, quan se va produir aquest incident a Sardenya, en Agostino Marras. I també, si llegiu el llibre, ho veureu així, ja ho he constatat, que apareix un altre abogat també, que és un paisà nostre, eivissenc, i que en Gonzalo té molt de contacte i molta confiança amb ell, i crec que és un gran col·laborador, i és en Josep Costa. Josep Costa, que va ser vicepresident després de la mesa del Parlament de Catalunya i que l'identifica com un Pec Costa. Això de Pec Costa és una identificació molt eivissenca. I amb ell sabeu que tenen una gran col·laboració i una gran coincidència professional i sabeu que s'ajuden mútuament a dins d'aquesta casa. Acabaré aquest aspecte només recordant que dins pocs mesos se produirà una resolució del Tribunal de Luxemburg per decidir damunt el que són les qüestions prejudicials que ha plantejat jutge Llarena i que, per el que jo penso, espero que després en Gonzalo mos ho digui si és així, poden ser molt importants o decisives de cara a acabar amb tota aquesta història. Decisió que, si fos favorable, com tots esperam, podria obrir un altre camp i podríem fins i tot plantejar la possibilitat que el senyor Puigdemont i els altres exiliats poguessin tornar a casa seva en el principal. Esperem que sigui així. Acabaré perquè avui hemos venido a hablar de tu libro, y hay que hablar de un momentito. Gonzalo ha escrit un tercer llibre, que és aquest que se titula Cloacas, sí, claro, jo crec que el títol ja ho diu tot, és el tercer d'una trilogia. En aquests tres llibres ell emplea el mateix mètode, que és cronològic, va comptant tots els relats
que i aquestes incidències que es produeixen a dins la seva feina, i en aquest darrer també incideix bastant en qüestions d'ordre personal, que són aquelles de les quals m'he referit i que li compliquen una mica la seva vivència familiar i personal. En Gonzalo és un bon escriptor, no només pels llibres que publica, sinó perquè a vegades fa col·laboracions periodístiques, també, en mitjans de comunicació. Se refereix a temes d'actualitat política i també, i especialment, són col·laboracions que van referides a explicar una mica aquesta situació, aquest món que és una mica complicat d'explicar, com és la seva feina, recursos, situacions, plets, instàncies, i tot això ho fa d'una manera molt planera, molt senzilla, de forma que és molt bo d'entendre i que qualsevol persona que no sigui experta en aquesta matèria té una comprensió molt fàcil de tot això. És un llibre que no és un llibre d'entreteniment, és un llibre apassionant, és un llibre que el comences a llegir i no t'atures fins que arribes en el final, precisament perquè veus com se van contant i enllaçant uns fets amb uns altres, i per tant és un llibre de lectura recomanada. El preu que hi ha dalt hi ha una paradeta, i és que el vull comprar quan acabem, ben segur que en Gonzalo i l'editorial estarà molt content si ho feis. I res més, simplement aquesta és a gran trets la visió que jo volia trobar del nostre ponent d'avui, Gonzalo Boye, i agrair-li una vegada més la seva presència i cedir-li la paraula. Gràcies. Yo creo que has hecho un recorrido importante tanto sobre el libro como lo que estamos haciendo, pero a mí de las cosas que me preocupan hoy en día es la indolencia con la cual la sociedad española se va inoculando todos los días de nuevas cosas y no son capaces de decir ya está bien. No son capaces de decir hasta aquí hemos llegado. El libro se llama Cloacas, sí, claro. Todos los días están saliendo cosas de las cloacas. Todos los días en la prensa española están saliendo cosas de las cloacas. Y parece ser que es como una dinámica normal, cuando no lo es. Yo ahora estoy asistiendo, llevo una de las defensas muy colateral dentro de lo que es el juicio de Villarejo. Las cosas que tú me estás diciendo en el tribunal son gravísimas. Son básicamente para hacer como hacemos los que no sabemos mucho de informática cuando se nos cuelga el ordenador, desenchufarlo. Es decir, creo que es el momento de resetear a veces el sistema y partir de cero, y partir con un nuevo esquema, porque este señor ha dicho cosas tremendas. Esas cosas han tenido un recorrido mediático y al día siguiente han sido reemplazadas por otras noticias. No ha pasado nada. Pero él ha dicho, tú decías antes que es verdad, y yo siempre lo resalto, no creo que haya que hacer una crítica a la judicatura en su conjunto, sino principalmente a las altas instancias jurisdiccionales y a algunos problemas sistémicos que tiene la justicia. Y este señor lo que ha estado hablando en esa sala de juicio, incluso le ha pedido que vengan como testigos algunos jueces y fiscales, es que lo que él hacía, operaciones encubiertas, creación de empresas, pruebas, esto y lo otro, estaba judicializado en muchos casos dentro de la Audiencia Nacional. Bueno, yo me imagino que el siguiente paso en un Estado democrático y de derecho es decir,
a ver si necesitamos la lista de esos procedimientos. Porque claro, detrás de cada una de esas operaciones, si hay una causa, seguramente hay gente en prisión que es inocente. Pero es que hoy mismo aparece publicado otra historia que viene de ese procedimiento y que tiene que ver con el intento de crearle una causa por blanqueo de capitales al mayor trapero. Y que esto al final termina llevándose de la Audiencia Nacional al juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, el del juez Aguirre, el que investiga el caso Volkov. Y no pasa nada. Y una vez, y otra vez, y otra vez, no pasa nada. Y eso es lo peligroso, y eso yo creo que es lo que asusta, y eso es lo que en el fondo uno tiene que tratar de cambiar. Ahora, en este momento nosotros tenemos suficientes frentes abiertos como para preocuparnos de eso, pero no deja de llamarme la atención. Él ha explicado la semana pasada, el señor Villarejo estaba explicando la operación Cataluña. Y la operación Cataluña es un procedimiento de una envergadura tremenda que, en mi opinión, todavía no ha terminado. Es decir, hay sectores y cloacas del Estado, y cuando digo cloacas, a mí el término cloacas no me gusta tanto como tramas dentro del Estado en las cuales se creen dueños de la verdad, de la moral, de la ética, y además actúan como si tal. Yo creo que la operación Cataluña no ha terminado porque la estamos viendo todos los días. De hecho, la propia operación Volkov es parte de la operación Cataluña. Estamos viendo cómo se abren procedimientos absurdos, procedimientos ilógicos, procedimientos que no tienen ninguna justificación legal. Voy a poner un ejemplo. El señor Alay, esta mañana fuimos a que le notificaran su autoapertura de juicio oral, se va a sentar en el banquillo acusado de ser cooperador o inductor necesario, cooperador necesario o inductor, de un delito de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos. En una causa en que quien hace, quien emite la autorización, quien dicta la resolución en el fondo y quien hace el movimiento económico, ha sido sobreseído. O sea, él es cooperador o inductor de nadie. Bueno, estamos en la Facultad de Derecho. Yo creo que si un alumno rellena un examen así en Derecho Penal, iba a decir el penal parte especial, pero no sé ahora cómo se enseña el penal, cómo está dividido, pero sin duda, yo me imagino que la nota, me imagino cuál sería la nota. Sí, un cooperador a la nada. Es decir, se prescinde del derecho, se prescinde de las formas, se prescinde de la lógica para actuar. Y todo eso cuesta un dineral. Nosotros hemos visto en Italia, cuando el presidente es detenido, en ese avión iban policías españolas. Y yo he emplazado al ministro del Interior. Si no es cierto lo que estoy diciendo, yo le pediría disculpas, pero ponga usted primero la lista de pasajeros encima de la mesa. Puedo equivocarme, ponga la lista de pasajeros. Ya llega tarde para ponerla. Bueno, ¿por qué le digo esto? Porque eso cuesta dinero. Y resulta que los fondos reservados solo son 30 millones. Y ustedes dirán, 30 millones es mucho dinero. 30 millones no da para toda la represión que se está haciendo. Solo les pongo un ejemplo, el caso de Pegasus, una aplicación perversa que vulnera todo tipo de regulación para adueñarse de lo que hoy es nuestra vida o el lugar donde depositamos nuestra vida, que son nuestros teléfonos móviles. Bueno, todos los fondos reservados juntos no dan para pagar esa operación. La siguiente pregunta que hay que hacerse es, ¿y de dónde está saliendo ese dinero? ¿Una caja de resistencia española? Claro que no. Pero escuchando al señor Villarejo, empiezo a entender
que, por ejemplo, se dejase pasar un barco con droga para pagar confidente en el sur de Francia en contra de ETA en la época de la tregua. ¿Y sabe qué es lo más grave? No es lo que yo estoy diciendo, es que nadie lo ha desmentido. Porque si alguien dice algo así, lo siguiente sería una reacción enérgica del desmentido e incluso una exigencia de responsabilidades. Nadie ha desmentido al señor Villarejo cuando ha contado eso. A mí eso me parece casi más grave que el propio Velero. Porque quiere decir que estamos aceptando que esos comportamientos entren dentro de una dinámica que, por cierto, es un camino solo de ida. No tiene vuelta atrás. Cuando un Estado se precipita por esa vía, nunca termina aquí en la historia. Nunca. Y lo estamos viendo. ¿Cuánto creen que ha costado la operación Cataluña, teniendo en cuenta lo que se ha hecho en Andorra, teniendo en cuenta lo que se ha hecho en Cataluña, teniendo en cuenta lo que se ha hecho en Cataluña Norte, teniendo en cuenta lo que se ha hecho en Bélgica, teniendo en cuenta lo que se ha hecho en Alemania o en Suiza o en Italia en contra del exiliado? ¿Cuánto ha costado y de dónde ha salido? Y la siguiente pregunta es, ¿y quién lo ha hecho? ¿Y quién lo ha autorizado? ¿Y saben cuál es el problema? Es que a nadie le interesa ninguna de esas preguntas y mucho menos escuchar la respuesta. Esas son básicamente las cloacas, eso es lo que estamos viendo en el día a día y eso es lo grave, porque lo que publicaba hoy el periódico era sorprendente. No he escuchado a ningún político pronunciarse al respecto. Están las otras cosas. Están a que si Ayuso se pelea con Casado, están a si colocamos a este o a este otro, están a cosas que en realidad para los ciudadanos yo creo que nos resultan absolutamente ajenas. Pero esto, ¿en qué se están gastando nuestro dinero? ¿Cómo se está usando ese dinero para privarnos de derechos y para perseguir gente? Eso sí que nos preocupa. Al menos a mí me preocupa y yo creo que a todos los que están aquí también les preocupa. Nada de eso se está haciendo y no parece que se vaya a hacer. Y es como el otro día, la semana pasada, hablábamos con el presidente y los dos llegábamos a la conclusión. Si es que no quieren que haya remedio, toda deriva de estas características puede ser solucionada. El problema es darse cuenta que están en esa deriva y que haya voluntad de cambio. Y aquí no la hay. Y no la hay porque yo creo que se regodean, se recochinean y se sienten cómodos en esa dinámica o entienden que la indisoluble unidad de la nación española justifica eso y más. Antiguamente se justificaron muchas guerras en base a eso. Hoy en día, en pleno siglo XXI, evidentemente no vamos a vivir una guerra, pero estamos viviéndola por otras vías, que es lo que se llama la lawfare. Cuando se tira al aparato judicial y policial a transformar en delito lo que no lo es. Y eso conlleva, tú mencionabas a Pep Costa, por ejemplo, que se le hubiese detenido para notificarle un auto en una causa en que el delito imputado no conlleva prisión. Y que, por cierto, hace dos horas atrás, el Tribunal Constitucional nos admitió a trámite el recurso de amparo justamente contra ese auto. Claro, tampoco fue tan grave. O sí, que un ex vicepresidente de un parlamento esté detenido en un calabozo y se vea imputado por hacer lo que hacen los parlamentos, discutir de política. Porque lo que se dice que hizo Pep Costa y el resto de la mesa fue admitir unas propuestas de debates en un sitio que se creó para el debate. O sea, esto es de locos. Se crea un sistema en el cual hay un parlamento que no solo hace leyes, sino que debate de política. No, pero no de cualquier política. Y vienen unos señores que no los ha elegido nadie, que determinan
¿de qué puede debatir un parlamento? Y yo digo, ¿cómo se sentirían esos señores si otro poder del Estado pudiese controlar sus actividades? Dirían que es una injerencia en la independencia del Poder Judicial. Y a mí también me lo parecería. El problema es que ellos confunden injerencia con contrapeso. En los sistemas democráticos existen pesos y contrapesos. Un poder no puede tener todo el poder, valga la redundancia, y no puede ser inescrutable por otro poder del Estado. Mecanismos para exigencia de responsabilidad hay muchos, pero el que no es válido es que a los jueces solo se les puede exigir responsabilidades por parte de los jueces. Yo creo que se ha demostrado que esa, lo que ellos plantean no es una independencia judicial. La independencia judicial es una característica individual de los jueces. Es una capacidad personal y un derecho personal del juez de ser independiente y que nadie le diga lo que tenga que resolver. Pero eso no significa que si actúa incorrectamente no se le puede exigir responsabilidad más que acudiendo a otros jueces. Les pongo un ejemplo. Me dicen, bueno, ¿y por qué no se le mete una querella a Llarena? Nosotros no lo hemos hecho nunca. Y hay una razón para ello. Tendríamos que ir a Marchena a decirle que queremos querellarnos contra Llarena. Hombre, yo no voy a gastar un folio de papel con lo que eso trae de daño ecológico en los arbolitos del Amazonas para una querella que tiene el recorrido que tendría llevar de Marchena una querella contra Llarena. No tiene sentido. No tiene sentido, no el que no lo hagamos, sino el que no hay un mecanismo para que haya otro poder que controle cuando se cometen excesos. Y fíjense una cosa. Digamos que el poder ejecutivo tiene un contrapeso, que es el poder legislativo. Es decir, el Parlamento le puede revocar la confianza al presidente del gobierno y exigiéndole responsabilidades políticas, y el Poder Judicial se las puede exigir en el caso de que haya una actuación penal. Lo mismo ocurre al revés. El presidente del gobierno puede disolver las cortes, puede hacer una serie de cosas y el Poder Judicial puede exigir la responsabilidad. Y al Poder Judicial nadie le puede exigir responsabilidad. Y ellos lo sostienen en la base de la necesaria independencia judicial. Yo digo, vale, compremos eso como un criterio aceptable. ¿Y por qué el delito de prevaricación no entra dentro de las funciones del tribunal, de las competencias del tribunal del jurado? Y así somos los ciudadanos los que le exigimos responsabilidades y enjuiciamos a los jueces sin intermediarios políticos. Basta modificar un apartado de un artículo de la ley del Tribunal del Jurado e incluir expresamente el delito de prevaricación. A que las cosas queden distintas. Es una forma de que el poder político no interfiera en la justicia, pero que los ciudadanos tengamos algún contrapoder o algún contrapeso ante situaciones como las que llevamos viendo varios años. No es una reforma muy compleja, ¿eh? Es una ley orgánica, lo que es una mayoría que, si hubiese voluntad política, ahí estaría. Y miren qué sencillo devolverle a los ciudadanos el actuar como contrapoder de una justicia cuando la justicia, no cuando se equivoca, que la justicia tiene derecho a equivocarse, sino cuando la justicia se transforma en un poder y actúa como vamos viendo en los últimos años. Yo creo que hay muchas situaciones. Podríamos estar meses hablando de esas situaciones, pero evidentemente lo que no hay, lo que falta, es una conciencia democrática generalizada que exija esos cambios. Y al final los cambios van a venir impuestos desde fuera. Si no hubiesen salido al exilio, el presidente Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí o Luis Puig, hoy probablemente el escenario tanto en Cataluña como en España sería totalmente distinto y seguiría existiendo la uniformidad en el pensamiento
de que esta gente eran unos rebeldes, unos sediciosos y unos malversadores y que por lo tanto las condenas estuvieron bien hechas. Ha sido a través del exilio que hemos podido contrastar que eso no es así. Para nosotros hay como dos puntos de quiebre que son fundamentales. Uno de Schleswig-Holstein, en el cual ellos dicen estos hechos no son delictivos. Y otro que es Italia, que dice, oiga, estos señores no están respetando las resoluciones judiciales de la Unión Europea. Eso va a tener un desarrollo en los próximos meses dentro del Tribunal General de la Unión Europea y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que claro que nos va a gustar en Madrid. Por lo menos en ese Madrid que sigue viendo la realidad en blanco y negro. Y que no es capaz de ver la policromía de una serie de cosas que han pasado en los últimos 40 años y que no han sido todavía digeridas y que probablemente nunca lo sean. Ahora, ¿por qué digo esto? Básicamente por una cuestión que creo que es fundamental. La justicia europea no solo nos ha venido dando la razón, sino que la va a terminar dando de fondo, y eso va a generar un escenario en el cual se va a necesitar que no solo el independentismo catalán esté liderado por un estadista, sino que España tenga un estadista que sea capaz de entender lo sucedido y entender cuál es la solución al problema, que no es judicial. Ahora, en estos 4 años nosotros, dentro de toda la defensa que hemos hecho, y ahora vengo específicamente a Mallorca, está el caso de Valtònyc. Y no voy a hablar de su música. ¿Vale? Yo no sé, le he dicho muchas veces, chicos, cualquier cosa, pero no hablemos de música. Él tiene grandes virtudes. No estoy tan seguro que gran oído, pero grandes virtudes. Y una de ellas ha sido entender la relevancia de su caso. Y fíjense, yo creo que esto es una cosa que los futuros juristas, la gente que está estudiando derecho, debería de mirar con mucho detenimiento. España tiene un delito por el cual le condenan, que es las injurias a la corona. Se inicia todo este procedimiento de reclamación. Yo me acuerdo la vista principal ante el juez de primera instancia, que en un momento dado el juez me mira y me dice, pero esto es libertad de expresión. Y le digo, oiga, que yo soy su abogado defensor, ¿eh? O sea, parece ser que como yo llevaba una toca española, pues me estaba metiendo en un saco equivocado. De ahí se recurre esto, va a apelación, y el tribunal de apelación directamente se plantea, oiga, aquí hay un problema, España le está pidiendo por una pena que no existía al momento de los hechos en que se comete esta infracción. Y hace una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Vamos a la vista, nos da la razón el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el procedimiento vuelve y dentro de las alegaciones se habla del tema del delito de injuria a la corona. Y el Tribunal de Apelación una vez más dice, bueno, vamos a hacer una cuestión prejudicial de carácter constitucional ante el Tribunal Constitucional belga para ver si este delito es constitucional. Y después de muchas sesiones y de muchos debates, el Tribunal Constitucional belga dice, nuestro delito de injuria a la corona no es conforme a la Constitución vigente en Bélgica porque no es conforme al Convenio Europeo de Derechos Humanos en base concretamente a 2 sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Esas 2 sentencias eran sentencias que condenaban a España por la sobreprotección de la figura del rey y porque vulneraba el derecho a la libertad de expresión. ¿Por qué les digo esto? Porque un chico de Mallorca tiene un problema en la Audiencia Nacional, una alta instancia jurisdiccional, decide luchar desde Bélgica. Bélgica dice, oye, esto no me encaja, pero tampoco me encaja con mi legislación. Parece ser que yo
no tiene una legislación adaptada a los tiempos que corren. Dice, pero hay unas sentencias que condenan a ese Estado que ya no marca el camino, que el Tribunal Constitucional belga ha derogado el delito de injuria a la corona en base a sentencias dictadas contra España y ya está. Y España ya requiere. O sea, fíjense cuán lejos están de la realidad europea que Bélgica es capaz en un procedimiento de OED de derogar una norma propia en base a un problema surgido en otro estado, que ese otro estado no es capaz de digerir lo que esas dos sentencias le dicen. Porque esas dos sentencias lo que le dicen a España es tienes una norma que, es en contra, que va en contra de este convenio. Que firmaste tú, por cierto. ¿Entienden la gravedad del problema? ¿Y lo atávico que es este problema? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando en un imperio no se pone el sol, llega un momento en que se sigue pensando que eso es porque la tierra es plana. Y una serie de siglos después, resulta que la tierra no solo no es plana, sino que Europa realmente sigue comenzando a partir de los Pirineos. Y eso yo creo que es una de las cosas que más debería de preocuparnos. Es cómo hacer que esa Europa de la libre circulación, esa Europa de las libertades, esa Europa de los derechos fundamentales se transforme en realidad más abajo de los Pirineos y que a través de eso haya un reconocimiento claro de los derechos y libertades de todos, incluidos las minorías nacionales, con lo cual tendrían su capacidad de decidir, una capacidad plena de decidir como minoría, que es, en el fondo, la gran vulneración que se está cometiendo por parte del Estado español hacia los catalanes en términos de derecho europeo. Bueno, a mí lo que me gusta más es intercambiar ideas más que soltar el rollo. Entonces, si les parece, abrimos, ¿se puede abrir turno de preguntas aquí? Sí. Vale, entonces yo lo pregunto porque como ya no doy clases, pues no, no sé lo que se puede y lo que no se puede. Y a lo mejor también me daba lo mismo, ¿no? Pero yo creo que si hacemos turno de preguntas va a ser mucho más entretenido y más dinámico, porque yo estoy seguro que a ustedes hay cosas que les preocupan en las que yo he querido pasar de puntillas todas. Muchas gracias. Obrirem aquest espai de debat i jo demanaria que quan se produeixi una intervenció, si se vol identificar la persona que la fa. Una cosa, la pregunta me la hace, por favor, en català, ¿vale?
pensamos que España es incapaz de resolver sus problemas, sus problemas políticos, fundamentalmente, y entonces nos preguntamos, te pregunto aquí, si por lo que tú has visto en Europa, Europa sigue siendo la que dijo Churchill aquella vez, Franco es malo para los españoles, pero bueno para nosotros. Si Europa sigue en esa línea y su actitud de dejar que los españoles no matemos, ¿no? Lo dice uno que quiere que España se descomponga en todas las partes posibles, es decir, que no tenga continuidad. Yo lo digo claramente al margen del tema del idioma, porque es una cuestión muy particular, ¿no? Entonces, eso, esa identidad personal. Entonces, te pregunto, ¿Europa sigue en esa línea, la Europa política, al margen de que la Europa judicial pueda, por supuesto, independiente, dar la razón a la verdadera justicia, que es la que defiende el independentismo catalán? ¿O Europa puede ayudarnos algún día? Yo creo que Europa está ayudando. Es más, te voy a hacer claro. Hoy estamos aquí, no en el patio de una prisión, porque estamos en Europa. Fíjate lo que te estoy diciendo. Es decir, si no estuviésemos en Europa, probablemente la represión hubiese sido, a partir del 1 de octubre, de otras características y con otra intensidad. Y no digo que no haya sido mucha represión, pero estoy hablando de otras características, de otra intensidad. Europa es un contrapeso a unas dinámicas muy hispánicas y muy perniciosas. Yo creo que Europa se ha dado cuenta de eso. Te pongo otro ejemplo. Cuando se vota el suplicatorio, nunca pensaron que iba a ser 58-42, ¿no? Nunca. Ellos estaban convencidos de que nos iban a pasar el rodillo, y un 58-42 que fue antes de lo que pasó en Cerdeña. Es decir, antes de que el Tribunal General se hubiese pronunciado, antes de que jueces italianos se hubiesen pronunciado. Y yo estoy seguro que el día de mañana se produce esta misma votación. A fecha actual ya creo que sería a la inversa. Pero llega un momento en que Europa se cansa de que le tomen el pelo. Y eso es lo que le está pasando a los polacos, lo que le está pasando a los húngaros y lo que le va a pasar a los españoles. ¿Cuál es la diferencia entre Polonia y España? ¿Por qué Polonia a veces es más flexible con Polonia de lo que se va a hacer con España? Bueno, los inviernos en Alemania son muy fríos, ¿no? Y Polonia tiene una situación geoestratégica muy importante. España la tenía en otro contexto. Es decir, cuando Churchill hablaba de eso, lo hablaba en otros términos y en otras épocas, sobre todo en la cual el estrecho de Gibraltar era una, digamos, un punto estratégico. Hoy en día es un punto de estrategia relativa. Yo creo que Europa, cuando tenga que actuar, va a actuar partiendo de una base. Es un motor diésel. Cuesta que arranque. Hola. Más o menos. Acércatelo un poquito más. ¿Allí? Ahí. Sí. Sí, creo que si fóssim arribar a un punt desfer el fil en una manera, és a dir, tirar enrere que nosaltres no impostem que la presa d'institucions de les delictes que ens han perseguit, etcètera, si hi ha algun punt del qual podríem presidir per tornar a fer aquest camí d'entre. No sé si m'hi ha. És que no t'escucho. Yo creo que, a ver, ¿sí? Ahora mejor. Se pregunta si creo que hay un punto judicialmente en el cual podéis arribar tirando en la veda y que no tenéis proceso judicial correctamente o si hauríamos de tomar más difícil para construir a nivel real.
yo lo que creo es que tú me estás hablando en términos de derecho interno y creo que en términos de derecho interno no va a haber ninguna solución. Es decir, la solución va a venir impuesta por fuera y eso va a generar un problema. De hecho, fíjate una cosa, nosotros hemos presentado escrito muy extenso en la jurisdicción interna y sin embargo el que más les ha descolocado es un escrito que tiene dos folios en el que le decimos el día tal, el tribunal general dijo tal cosa. ¿Me puede informar en qué fecha decretó usted la suspensión de este procedimiento en base a esa sentencia? ¿Y me puede dar copia de la notificación a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para la suspensión de esas órdenes de detención? Llevamos 3 semanas y no saben qué contestar. Aquí era sencillo, ¿eh? Fíjate lo sencillo que es, dame las fechas. ¿Y eso por qué lo hicimos? Porque nosotros estamos en estos momentos en una situación en la que ya es sí o no. No si esto es blanco, si esto es más oscuro, si esto es gris, si esto es negro, no. Hemos llegado a un punto en que tenemos la partida de tal forma que es sí o no, punto. Lo demás es entrar justamente en lo que ellos quieren que entremos, en una discusión en la que ellos interpretan las cosas como se les antoja. Nosotros hemos ido a buscar una interpretación europea y ahora estamos entrando en la fase de imponer la interpretación europea. Desarrollar
Popular, que es una gran institución, es para que nosotros los ciudadanos participemos de la justicia y exijamos responsabilidades a través de ONGs, a través de asociaciones, a través de grupos de personas o de manera individual. Pero los partidos políticos, su ámbito de expresión no puede ser así y además es un uso espurio de una institución que tiene, a mi juicio, una dimensión no solo constitucional, sino también beneficiosa para toda la sociedad. ¿Qué tal vez tocó Vox? Mal hecho. Y si tocase otro, también, a mi juicio, o sea, no voy a dejar de criticar solo por el hecho de que no sea Vox el que le ha ejercido. Creo que es un error que se permita a los partidos políticos utilizar esa figura. Cosa distinta que si un partido político se ve concretamente afectado por un delito, pues ejerza la posesión particular. Pero la popular es nuestra, no es de los partidos. Y evidentemente Vox ha ido a ser de caja de resonancia en un ambiente muy proclive de su visión política. De hecho, le hemos tenido el día 16 en Italia haciendo el ridículo. Querían hacer de acusación popular en Italia, no está conceptuada la figura como tal y en un procedimiento de euroorden. O sea, el dislate más absoluto. Pero bueno, yo llevo mucho tiempo en eso, ¿no? Hola, bon vespre. Hola. Ha exposat la intervenció que ha fet, no? Una mica la injustícia o l'actuació de part i expulia dels tribunals espanyols en contra dels seus defensats, que no són les úniques actuacions partidistes i espúries, no? La repressió està escampada per tot, hi ha un munt de causes obertes. Quina possibilitat hi ha de que aquestes persones que desenvolupen càrrecs públics, diguem jutges, diguem fiscals, diguem policies, diguem membres de tribunals de comptes, quina possibilitat hi ha que quan això d'alguna manera s'acabi resolent tingui alguna repercussió personal contra ells? És a dir, que algú pagui per aquestes actuacions tan partidistes i segurament injustes. Hi ha possibilitat de que algun jutge hagi alguna penalització o algun punyent? Bueno, yo creo que yo dije al comienzo de que hay a veces problemas sistémicos. Sí, yo estaba hablando del caso de Cataluña, pero si quería hablamos del caso de Coalición por Canarias, el único Coalición por Melilla, el único partido político que defiende a los árabes musulmanes de Melilla, que representa sus intereses, máximo dirigente condenado, pena de inhabilitación, no solo por lo que queda de esta legislatura, sino que justo 3 meses más para que no se pueda presentar a las elecciones en la próxima legislatura. En un tema de voto por correo, que a mí no deja de sorprenderme, porque la pregunta es, ¿y cómo saben a quién se votó? O sea, ya no discuto cómo se hicieron las votaciones, sino cómo saben que esas personas votaron una coalición por Melilla. Claro, yo creía que el voto era secreto. Y sin haberse producido ninguna cosa que no nada, ha pasado eso. Te lo pongo como ejemplo de abusos, de esto y lo otro. Uno de los problemas, efectivamente, lo he dicho antes, es la falta de mecanismos para exigir las responsabilidades. Hay un señor que lleva ya 6 condenas en Estrasburgo por no investigar denuncias de torturas. Y si busca en la base de datos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no encontrará su nombre. Porque el condenado era el Reino de España. ¿Y qué pasa con él? Pues le hace el ministro del Interior. No hay mecanismos para exigir una responsabilidad. Se han revocado por parte de Estrasburgo. Pongo un ejemplo, el caso Inés del Río, con la famosa doctrina Parot. Gente que estuvo muchísimos años en prisión de más
porque se buscaron una forma de interpretar el derecho que una vez que llegó a Estrasburgo lo sancionaron y Estrasburgo dijo esto no es conforme al convenio. Nadie les ha exigido responsabilidad por haber tenido indebidamente presa a esa gente. Gente que ya llevaba cumplido 20, 25, 30 años de prisión, y no entró en los delitos que hayan cometido, sino en que también tenían derecho, como lo ha reconocido Estrasburgo. Insisto, no hay mecanismos de exigencia de responsabilidades, es decir, disparan con la pólvora del rey. Cuando el juez Llarena manda 70.000 páginas a Alemania, ¿sabes quién pagó la traducción de todo eso? Tú, entre otros. ¿Y sabes para qué sirvieron? Para nada. Ahora, ¿os imagináis cuánto cuesta traducir 70.000 páginas? Ya, les doy una idea, ¿eh? Cualquier traducción mínima que uno pida de 2 o 3 folios de un documento, estamos hablando de 200 o 300 euros, son traducciones muy técnicas. Y además, las hicieron mal, que hubo que rehacerlas en Alemania. Lo que te quiero decir es, uno de los problemas sistémicos es que esta gente no responde. Y además, si yo me equivoco como abogado, tú me vas a demandar. Y lo más probable es que yo tenga que acudir a mi seguro y si mi seguro no me cubre lo suficiente, tenga que poner dinero en mi bolsillo para responder por mis errores. ¿Y de los de ellos? Bueno, no es necesario porque ya estamos todos los ciudadanos para responder de los errores de ellos cuando son errores. Como comprenderás, 6 veces que no investigas denuncias de tortura, cuesta pensar que es un error, ¿no? O cuando insistes en condenar por temas relacionados con quemar una bandera o una foto del rey, que Estrasburgo ya te ha dicho lo contrario. O, por ejemplo, es que, y vuelvo al juicio de Villarejo, porque en el juicio de Villarejo está pasando cosas mucho más graves que las que pasaron en el juicio por el cual después Estrasburgo anuló la sentencia contra Hernando Tegui. Estamos viendo que la misma juez dice cosas gravísimas en la sala y ya todos tenemos claro cuál va a ser el recorrido de esa sentencia. Esa sentencia va a terminar siendo anulada en Estrasburgo, sin duda. Y no pasa nada y no hay cómo exigirle responsabilidades. Y eso es un fallo sistémico. Aparte de un tema ya cultural, de que parece ser que no se le puede insistir, ¿no? Qualsevol tipus de concessions, els pot ser molt fàcil el dia següent, independentment del que hagi dit el doble, inventar-se acusacions noves per tenir-los no sé quants mesos més o anys a la presó de manera cautelar i per tant tornar-los a imputar. És a dir, jo penso en les persones. Els nostres exiliats d'alguna manera podran recuperar, entre cometes, una vida normal a Catalunya? Vostè és optimista? Perquè si jo no ho soc. Empecemos por atrás, define vida normal. Vida normal vol dir que ells contrin les seves funcions, la seva activitat política. Te explico. Nosotros vamos a resolver el tema jurídico. El siguiente paso ya es un problema de seguridad. La seguridad del presidente, la seguridad de Tony, la seguridad de Clara. Es un tema de seguridad. Ahora bien, también te digo que y yo, esto es un tema que hemos hablado, el presidente y yo, en muchas ocasiones, y él tiene claro de que cuando estén los instrumentos jurídicos en su lugar, pues él tendrá que asumir un riesgo. No ha habido ningún proceso de independencia en el que quien lo lidera no haya asumido el riesgo. Lo que pasa es que ahora las independencias no se hacen a caballo y con el sable en la mano, sino que en un mundo postmoderno se hace de otra forma, pero los riesgos están ahí. Y yo creo que uno de los mayores riesgos en esto
tu dius, sí, arribarà un moment que hauran de canviar aquestes coses, perquè Europa els imposarà aquest canvi. Els imposarà el respecte dels drets fonamentals, a les llibertats, i això a mitjà termini m'imagino que tindrà una repercussió a nivell de canvi legislatiu i fins i tot d'un moment donat a reconèixer el dret de l'autodeterminació. Europa té aquest pot, realment, a vincular les seves decisions pels estats, els han d'assumir obligatòriament. Bueno, a ver, en primer lugar, yo entiendo lo de los estados de ánimo, pero mira, ellos se van a cansar de perder y nosotros no nos vamos a cansar de ganar. ¿Vale? Eso tiene que ver con una cosa. Nosotros estamos empujando y empujando y empujando a una situación en la que será alguien en España, y yo muchas veces me pregunto, ¿hay algún conductor a cargo de esto? Pero alguien tendrá que tomar una decisión de si quieren entrar o no en un procedimiento de incumplimiento. Y un procedimiento de incumplimiento para un país tan dependiente de los dineros europeos es un problema serio. Es un problema serio. Ahora, también quien crea que las independencias se ganan en los tribunales está equivocado. Está equivocado. Nosotros no vamos a ganar una independencia en un tribunal. Y si alguien ha entendido eso, yo lo siento. No, nunca hemos querido decir una cosa así ni la hemos pensado. La independencia la ganan los ciudadanos y la tienen que ganar los ciudadanos en la forma en que consideran. Cosa distinta es que nosotros tenemos un marco jurídico en el cual quienes están liderando ese proceso puedan estar en una situación de igualdad con la otra parte para abordar lo que es una solución política a un problema político. Eso son cosas distintas. Ahora, yo creo que, miren, el tema de los estados de ánimo y esas cosas, a mí sinceramente me preocupa poco. ¿Y por qué me preocupa poco? Porque cuando la gente ha tenido que estar, la gente ha estado. Ahora, te pongo un ejemplo. El 28 de febrero del 20, habían 200,000 personas en Perpiñán y había una gran movilización. Y 15 días después estábamos todos confinados. Y llevamos así 2 años con una situación en que no sabemos si podemos, si no podemos, si vamos, si no vamos. Y a eso le unes que, bueno, que hay gente que tiene otra visión del tema, que en realidad eran INDEP, pero un poco menos. Hay gente que tiene otra idea de lo que hay que hacer, que busca soluciones más pragmáticas. Puede ser que el presidente tenga una solución más idealista o más en profundidad y otros que la tengan menos. Yo creo que ese es un debate que va a estar ahí siempre. Pero, dicho lo cual, yo estoy convencido de que cuando el presidente venga, no creo que sea muy complejo que la gente se ponga detrás de él. Yo, sinceramente, lo veo así. Ya, me acuerdo el sábado después de la detención en el Alguer, paseando con él por Sassari, y habían ahí muchos catalanes que llegaron ese día allí, el día anterior también, y llamaba la atención, o sea, llamaba la atención el apoyo que se le estaba dando, y yo creo que en el momento en que eso pase, pues, veremos cómo reacciona. Y si la gente no reacciona, entonces era que estaba equivocado. ¿Entiendes? Porque la democracia funciona así. Necesita tener 50 más 1. Pero legalmente, ¿hay un está regulado el mecanismo por el cual Europa puede imponer a España una serie de... Sí, los procedimientos de incumplimiento, las resoluciones del Tribunal de Justicia y del Tribunal General son de obligado cumplimiento para todos los Estados miembros y para todas las autoridades. Entonces, por algo que yo presenté hace 3 semanas un escrito de 2 páginas, 3 párrafos, en que le digo, me dices cuándo lo hiciste y me das copia de la documentación, no era por molestar.
procedimiento por incumplimiento. ¿Vale? En todo este entramado jurídico, siempre hemos dicho que esto tiene que volver desde Europa con una imposición. Y esa imposición, hasta que no lo entiendan, pues le irán cascando a millones de euros por día. Y abre otro tipo de sanciones, ¿no? Existeix un Villarejo, un altre Villarejo, que deu estar actuant. Hi ha diverses trames, n'hi ha una. Tot això està controlat per Deep State, o n'hi ha diverses que funcionen al mateix temps. No ho sé, te demano una intuïció, evidentment, perquè si ho sabéssim, suposo que... Yo no te entiendo la pregunta y yo creo que, a diferencia de en otros momentos históricos, yo creo que hay una situación en la que cada cual en su esfera de poder está haciendo algo. Cada cual tiene su visión, es decir, no veo una coordinación. Si lo que me pregunta es, ¿hay una coordinación o hay un Estado que esté articulando? Si es así, joder, apaga y vamos, porque son malísimos. Es decir, yo creo que hay mucho tonto con iniciativa y hay mucho sinvergüenza con iniciativa y hay mucho corrupto, en el fondo incorrupto de corromper la norma, corromper los mecanismos de control con iniciativa, y todos ellos a la vez amparados por una concepción del Estado y a la búsqueda de un beneficio de distinto tipo. Unos los querrán en cargos, otros los querrán en dinero, otros los querrán en notoriedad, pero no veo esa coordinación. Es decir, esa coordinación se percibiría. Aquí te aparece uno con la mejor de las iniciativas. O sea, no me puedo creer que hubiese habido una gran coordinación para provocar la detención del presidente en Italia. Pero si la hubo, eso lo dirigió el inglés. O sea, te lo digo así de claro. Ahora, no sé quién es más peligroso, si que esto esté todo descoordinado o que hubiese una coordinación, porque al final tú siempre podrías mirar en el hombro, calcular las estrellas y saber con quién tienes que hablar. Aquí no sabes, porque cada cual va por su lado. O sea, no me puedo creer que haya una coordinación detrás de la operación Volkhov. ¿A quién se le ocurre pensar que iban a venir 10.000 soldados rusos a Cataluña? O sea, a una persona con una visión del mundo muy, muy, muy extraña. O sea, ¿tú te imaginas 10.000 soldados rusos pasando por arriba del territorio alemán, territorio francés? Nada, pues vamos, ¿a dónde vais? No, aquí a Cataluña, que vamos a defender la independencia. Esto no me encaja a mí. Esto no son los gallos, pero hacen tanto daño como los gallos. Y las víctimas que no conocemos, claro. Sí, pero al final todo se descubre, ¿eh? O sea, yo creo que guardando las proporciones, aquí todavía no ha habido muertos, que sepamos. Pero evidentemente aquí lo que hay es una utilización de los mecanismos del Estado y de los dineros públicos y de otros dineros para unas actuaciones represivas, pero también a veces se nos olvida una cosa: había un gal verde, había un gal azul, es decir, hubo más de una actuación, y yo creo que aquí pasa un poco lo mismo,
y de repente pues alguien tendrá que tomar el control del volante, porque si no esto va a terminar estrellado, ¿no? Es decir, tú no puedes mandar unos policías a operar en Bruselas a la buena de Dios y sin preguntárselo a las autoridades belgas. Imagina que no vaya a ser un día te pille, porque mira el escándalo que sería, ¿no? Es una posibilidad. Es que yo no creo que me quieran inhabilitar, yo creo que me quieren meter preso, que es distinto. Lo otro sería una consecuencia de lo anterior. Es decir, si pudiesen sacarme de circulación, lo van a intentar. Lo van a intentar porque confunden al abogado con el defendido y porque le molesta mucho la línea de defensa que hemos hecho, sin darse cuenta que no solo estamos defendiendo a los exiliados, sino también estamos defendiendo una visión de un Estado democrático, que probablemente sea lo que más les preocupa. Es decir, que les cambiemos el status quo. Ahora, bueno, son los riesgos que hay que asumir. Pero también se asumen en la mañana cuando uno está medio dormido a la ducha y se puede terminar partiendo la nuca, ¿eh? Esto es un riesgo profesional de país poco democrático. En Turquía hay 483 abogados presos. La OTAN, está en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, está en el Consejo de Europa, pero sociológicamente está fuera de Europa. ¿Y tú qué crees? ¿Que aquí estamos en Europa? Pero no sería demasiado escandaloso con el nivel de notoriedad que habéis aquí. Y no sería demasiado escandaloso salir a repartir palos porque una persona se expresa metiendo un papelito en una urna. Yo creo que la vergüenza la perdieron hace tiempo. Y a partir de ahí, hay gente a la que esto le da lo mismo. Vamos a ver. Toda mi imputación se basa en dejar a un presunto asesino en libertad. El fiscal Ignacio de Luca y la juez María Tardón lo han asumido y además se han instalado en Matrix de que eso sea cierto. Eso es perder la vergüenza. Bueno. Yo creo que vamos a ir cerrando. Dime. I just did come in the jail. Yo pregunto, ¿cuál? Eso, sinceramente, es una pregunta que debéis haceros vosotros. Es decir, el cómo y el cuándo son decisiones. Yo. Sí, es que sabe. Ya, pero adelante ya tienes una persona. Ahora, el cuándo, yo creo que son esas respuestas, básicamente la vas a tener sin ni que te la digan. Es decir, los procesos. Mira, yo iba a la universidad en Alemania y muchas veces íbamos a Berlín, bien a jugar rugby, o bien a hacer una cosa que era cruzar al Berlín Oriental a comprar libros para la universidad, porque al otro lado valía mucho más barato. Entonces, casi siempre al comienzo del semestre íbamos a comprar libros. Y siempre pensé que el muro nunca iba a caer. El día que empezó a caer, ya era tarde, y con mi entonces pareja dijimos, vamos mañana. Mañana ya fue muy tarde. Es decir, hay realidades que a veces parecen inamovibles y después terminan cayéndose, terminan siendo movibles o no. Porque de repente la voluntad mayoritaria de la gente cambia de sentido. Ahora, los países que se han independizado no tenían un calendario. Pero a veces tengo la sensación que los catalanes lo quieren todo en un día. Ya, pero es que resulta, mira, te voy a dar un ejemplo. Entre la declaración de independencia de un país y la auténtica materialización de la independencia siempre ha habido un espacio de tiempo.
algunos países más corto y en otros más largo. Chile, por ejemplo, tuvo una declaración de independencia en 1810 y se materializa en 1818. 8 años con guerras, evidentemente al siglo XXI nadie quiere algo así, pero se tardó 8 años. Colombia tardó 46. Es decir, cada proceso tiene sus peculiaridades. Ahora, hay escenarios que son impredecibles en determinado momento y por lo tanto el cuándo, estoy seguro que no lo vas a preguntar cuando lo percibas. Ya han tenido fe, ya han tenido fe. Bueno, necesitáis 50 más 1. Bueno. Agraïm a la meva família la seva intenció i que passeu un bon dia.